El tema de la seguridad y el turismo van de la mano, y por eso en la oficina de Pérez Celedón están llevando muy de cerca todo esto para garantizar que los visitantes tengan un viaje tranquilo, sin complicaciones y, lo más importante, que quieran volver. Bueno, más que todo ahorita estamos trabajando todo eso, incluyendo dentro del plan de desarrollo turístico que estamos implementando a nivel del comité ejecutivo. Pero yo, a nivel de oficina, siempre les digo, tengan cuidado con esto, con transporte público, solo es el transporte público oficial, tengan cuidado ciertas zonas, en estas zonas siempre anden acompañados, nunca anden solos. Siempre les doy ese tipo de recomendaciones. Un elemento que en la oficina de turismo generaleña destacan es que los visitantes en muchas ocasiones se pasan de confiados y se convierten en presas para los delincuentes. Porque a veces piensa el turista que está bien, nosotros somos un país pacífico, tranquilo y todo, pero también tenemos que decirles a ellos todo lo que compete en temas de seguridad. El trabajo entre la oficina con la fuerza pública y la policía turística es cercano. Ejemplo, tengo enlaces, digamos, con fuerza pública. Igual cualquier evento que pase y todo, uno lo reporta hacia ellos. También con la policía turística de Dominical, que un día esto se acercó, que está el señor Ramón. Igual una eventualidad que pase, uno ya se comunica con él para que nos puedan ayudar. Pero sí estamos trabajando en ese tema y va a ir incluido dentro del tema del plan de desarrollo turístico. Tanto nacionales como extranjeros, seguir consejos importantes puede evitar un mal rato con los amigos de lo ajeno.